¿Cómo llega a producirse una nueva vida? ¿En qué consiste el proceso biológico de la reproducción? ¿Qué cuidados deben acompañar el desarrollo y el ejercicio de nuestra sexualidad? Para hablar del tema de la reproducción, está con nosotros hoy el profesor Lino Barañao. Me dediqué a la biología tal vez por una continuación de la curiosidad infantil, que es en realidad lo que motiva a la mayoría de los científicos. Y los científicos se caracterizan por continuar preguntándose sobre fenómenos básicos del mundo que los rodea. Cuando yo era estudiante era difícil imaginar que uno iba a vivir momentos tan excitantes dentro del desarrollo de la ciencia. Sobre los últimos años del siglo XX se vivió una verdadera revolución dentro de la biología, primero con la posibilidad de manipular la información genética y luego con herramientas muy poderosas para entender el funcionamiento de la célula. Esas herramientas son las que nos permiten hoy por hoy diseñar, por ejemplo, un animal que produzca en su leche un fármaco para uso humano, una vaca que produzca una leche con un medicamento de alto valor agregado, que es uno de los proyectos que vamos a encarar y es algo que en mi época de estudiante era totalmente impensable. O sea que realmente la realidad en ciencia supera la fantasía más febril. El doctor Barañao dirige el Laboratorio de Reproducción y Biotecnología Animal del Instituto de Biología y Medicina Experimental del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y hoy ya se encuentra con nosotros para hablarnos de su tema. Profesor. Gracias. La reproducción es uno de los fenómenos básicos de los seres vivos. Es el proceso por el cual los organismos pueden efectuar copias de sí mismos. La propiedad fundamental que permite al organismo reproducirse es la estructura del ADN, un ácido desoxirribonucleico que contiene una secuencia de bases que especifican todas sus proteínas y que puede duplicarse exactamente manteniendo esa información. Partiendo de esa estructura, es posible una célula duplicar toda la información original y ese proceso que tiene lugar en todas las células del organismo vivo es lo que conocemos como mitosis, que ven en su esquema en el gráfico de la derecha. Simplemente la duplicación de la información original existente, sin variaciones. Este proceso es muy eficaz, pero no produce nuevas combinaciones que son necesarias para que un organismo ensaye nuevas posibilidades que le permitan adaptarse mejor al medio en que se encuentra. Para eso, en el curso de la evolución, apareció una forma de intercambiar información que es la reproducción sexual. La reproducción sexual implica que se necesitan organismos diferentes, de distinto tipo, de tipos sexuales diferentes, entre los cuales se pueda establecer un flujo de información. En los organismos más elementales, como las bacterias, existen decenas de sexos. El sexo 1 puede intercambiar con cualquiera que no sea uno. En cambio, en la mayoría de los organismos más complejos existen solo dos, y eso da lugar a que existan un proceso que denominamos meiosis, que permite producir dos tipos celulares especializados, que son las gametas, que van a llevar cada una parte de la información. Una célula somática, una célula del cuerpo, tiene dos copias de información, situadas en dos cromátides diferentes. En la meiosis se producen células especializadas, que van a ser el óvulo y el espermatozoide, que tienen una sola copia. Son células que se denominan haploides, a diferencia de las células somáticas, que se denominan diploides. Esas gametas no son iguales. Un óvulo y un espermatozoide son diferentes. Y la diferencia radica en que el óvulo es mucho más grande y tiene, además del material genético, mitocondrias, que son las estructuras que le van a permitir producir energía a la célula. El espermatozoide, en cambio, tiene prácticamente nada más que la información genética y no hay una inversión de energía muy grande en cada una de esas gametas. Esto lleva a una diferenciación entre los dos sexos. Hay un sexo que produce pocas gametas con una alta inversión de energía, que es el óvulo,
y otro sexo que produce un gran número de gametas con una alta movilidad, que son los espermatozoides. Esta diferencia entre las gametas, que se llama anisogamia, las gametas son diferentes, lleva también a una diferencia en toda la estructura del aparato reproductivo, que vamos a ver después, y también en la estrategia para la reproducción. Las hembras que producen óvulos hacen una gran inversión en unas pocas gametas. Entonces tienen que asegurarse que la van a combinar con genes provistos por el macho de buena calidad. La especie que hace la mayor inversión es la especie que es más selectiva. Esto se verifica también a lo largo de toda la escala zoológica y lleva a una diferencia en el fenotipo, en el aspecto entre el macho y la hembra. Entonces habrán visto que hay especies en que el macho y la hembra no son distintas. Es muy difícil distinguir un ganso macho de un ganso hembra, por ejemplo. En ese caso, son especies en que comparten el cuidado de la cría. La inversión que hacen a posteriori el macho y la hembra son equivalentes. El macho se dedica a esa sola cría. En cambio, hay otras especies en que el macho es muy diferente de la hembra. El pavo real, por ejemplo, el macho tiene un plumaje muy desarrollado, muy llamativo, y la hembra es difícilmente distinguible del medio ambiente. Se mimetiza mucho más fácil. Y eso intrigó a los biólogos durante mucho tiempo. ¿Por qué el macho es diferente a la hembra? ¿Cuál es la ventaja? No es una adaptación al medio. A ese macho lo ven muy fácilmente los predadores. Es rápidamente identificado. Sin embargo, la hembra no. Ya Darwin se preocupó por este tema. Y la teoría actual es que en realidad lo que la hembra del pavo real está evaluando es si ese macho tiene buenos genes. Si ese macho es capaz de tener ese plumaje y está vivo, es fuerte, es saludable, y esos genes lo va a heredar la descendencia de ese macho. Eso es típico de especies en que el macho trata de fecundar a un número de hembras muy alta y no se compromete con la descendencia. Y una cosa llamativa que se ve no solo en estas especies, sino va desde los insectos hasta el ser humano, y es el hecho de que en todas ellas lo que se evalúa es un parámetro que no es muy sencillo de identificar a priori. Uno puede ver desde las polillas en que el macho larga una sustancia odorífera y la polilla hembra evalúa eso. En la tijereta, en que la hembra evalúa al macho de acuerdo a su cola, incluso en el ser humano, en que hay determinadas características que son evaluadas. ¿Saben cuáles son? Ustedes siempre quisieron saber qué tenía Brad Pitt que no tenían ustedes, por ejemplo. En todos los casos, lo que se evalúa es la simetría de la cola, la simetría de la cara. ¿Por qué es esto? Porque si nos desarrollamos normalmente y somos saludables, nuestras dos mitades deben ser exactamente iguales. Cualquier desajuste en la nutrición, por ejemplo, cualquier problema de salud durante el desarrollo fetal, se traduce en una pequeña simetría que casi todos los seres vivos son capaces de evaluar. Entonces, en definitiva, este es un caso que muestra que en la selección intersexual, cuando un sexo elige al otro, lo que cuenta es una serie de parámetros que van a garantizar la supervivencia de la cría, que van a garantizar la bondad de los genes y van a garantizar, en ciertos casos, el cuidado paterno. Entonces, como conclusión, la reproducción sexual nos brinda una manera de intercambiar información, de proveer cambios que son útiles para adaptarnos al medio ambiente, y además tiene como consecuencia un proceso de selección que hace que algunas de nuestras características no respondan exclusivamente al medio, sino a tratar de demostrar la bondad de nuestros genes, la bondad de nuestra capacidad para propagar nuestros genes a las generaciones siguientes. Esa es un poco la base de nuestra teoría actual sobre la reproducción sexual y sus consecuencias a nivel biológico. La producción de espermatozoides, en el caso del macho, y de óvulos capaces de ser fecundados, en el caso de la hembra, exige estructuras anatómicas especializadas. Por otra parte, en el caso de
las hembras de mamíferos, y en el caso particular del hombre, es necesario que el producto de la fecundación, que es el embrión, sea albergado en el seno materno hasta que adquiera un grado de desarrollo tal que le permita la vida independiente. Eso hace que la anatomía del aparato reproductor masculino y femenino sean distintas. Vamos a empezar por la estructura del aparato reproductor masculino. Los espermatozoides se producen en el testículo. El testículo está formado, es una especie de ovillo formado por túbulos que tienen varias decenas de metros de longitud, dentro de los cuales y en forma continua se van a producir oleadas de espermatozoides. Esos espermatozoides van a pasar por un largo túbulo arrollado sobre sí mismo, que es el epidídimo, donde van a sufrir el proceso de maduración que les va a permitir adquirir la capacidad de fertilizar a un ovocito, y luego pasan por un ducto, que es el deferente, y ahí reciben el aporte de una serie de glándulas, como la próstata, la vesícula seminal, que van a producir sustancias que componen el semen. El semen permite que esos espermatozoides mantengan su viabilidad y puedan alcanzar el tracto reproductivo femenino en condiciones adecuadas. Esa producción de espermatozoides comienza en la pubertad, que es variable de acuerdo a los individuos, pero a partir de los 10 años y hasta los 14, 15, se produce el aumento del tamaño testicular, el aumento del tamaño del pene, y eso conjuntamente con una etapa de mayor crecimiento corporal. Sin embargo, recién alrededor de los 18 años hay una cantidad adecuada de espermatozoides para producir una fecundación. ¿Por qué el testículo está fuera de la cavidad abdominal? Porque necesita una temperatura inferior a la del cuerpo, a los 37 grados, para que ese proceso de producción de gametas sea adecuado. En condiciones de trabajo en que hay un aumento de temperatura corporal, por ejemplo, era común en aquellos que trabajaban en los hornos, que había infertilidad debida a que la temperatura testicular era mayor de lo debido. De igual forma, si los testículos no descienden, no hay espermatogénesis, no hay capacidad de producir espermatozoides. En el caso de la mujer, la estructura es diferente. En este caso, las gónadas son abdominales, los ovarios están ubicados en proximidad a otra estructura que es el útero. Y ese ovario va a producir en forma periódica óvulos capaces de ser fecundados. O sea, a diferencia de la espermatogénesis, que es un proceso continuo, la liberación de gametas femeninas es un proceso periódico. Y además la cantidad es muy diferente. En cada ciclo, cada 28 días, una mujer libera un ovocito capaz de ser fertilizado, comparado con millones de espermatozoides diarios que puede producir un hombre. Sin embargo, en el caso del hombre, de esos millones de espermatozoides, uno solo llega a fecundar eficientemente a un ovocito. En el caso de la mujer, hay un proceso de selección previa que tiene lugar desde el nacimiento, por el cual de los millones de ovocitos originalmente presentes, solo unos pocos van a ser efectivamente liberados en cada ovulación. El resto del aparato reproductivo femenino está dado por la vagina, la vulva y el clítoris, que es responsable de los procesos de excitación y que finalmente coadyuvan a cambios funcionales en el tracto femenino que facilitan el avance de los espermatozoides. O sea, hay toda una estructura especialmente diseñada para permitir que el espermatozoide suba, llegue hasta la trompa de Falopio, que es donde se va a producir la fecundación, y luego ese embrión, si es que se forma, comience a descender. En el próximo esquema ustedes ven un corte de toda esta estructura, en el cual van a ver que es un largo recorrido para los espermatozoides hasta llegar a la zona de la trompa de Falopio donde se va a producir la fecundación. Muchos casos de infertilidad en la mujer se deben a obstrucciones en ese conducto que es la trompa de Falopio, que hace necesaria, por ejemplo, una fecundación in vitro. Es que haya que tomar el ovocito por un lado, el espermatozoide por el otro, y luego implantarlo directamente en la cavidad uterina. Todo este proceso, este aparato es regulado cíclicamente. Hay un ciclo, que es el ciclo menstrual, por el cual se sincroniza la producción de los ovocitos, está en el esquema
que ustedes tienen en la lámina siguiente, se sincroniza ese proceso de liberación de ovocitos con la preparación del útero para recibir a ese posible embrión. Hay cambios hormonales que se producen a lo largo de ese ciclo, fundamentalmente de hormonas que produce la hipófisis, que van a estimular al ovario, y el ovario produce otras hormonas, que son hormonas esteroides, que van a actuar a su vez sobre el útero, produciendo el aumento proporcional del espesor, la acumulación de sustancias nutritivas. Cuando hay un pico de la hormona luteinizante, se produce la liberación del ovocito, y ese tiene un periodo de duración de unas 48 horas en el cual puede ser fecundado. Si no ha habido una fecundación, ese útero va a experimentar una serie de cambios de regresión, hay unos vasos sanguíneos que se contraen, deja de recibir aportes de nutrientes y se produce lo que conocemos como menstruación. En el caso de que haya una fecundación, ese embrión recién formado va a producir una hormona que es muy similar a la hormona luteinizante que producía la hipófisis y va a seguir estimulando ese ovario y le va a enviar la señal de que hay un embrión presente y ese útero no va a regresionar, se va a mantener hasta que ese embrión se implante y comience ya a producir hormonas que le permiten el mantenimiento del embarazo. Estos cambios cíclicos hacen que haya una ventana de tiempo en que la mujer es fértil, es más o menos unas 48 horas después de la ovulación, y esto es la base de un método de control de la natalidad basado justamente en no mantener relaciones durante ese periodo fértil que vamos a ver después. Estos cambios de hormonales son muy delicados y en muchos casos se producen alteraciones que requieren de un tratamiento farmacológico para restablecer esos perfiles y poder restaurar así la fecundidad de la paciente. Profesor, yo creo que ya se han despertado muchísimas preguntas. Si le parece, podemos escuchar algunas. ¿Cómo no? ¿Quién? Aymara. Sí, yo quería preguntar cuáles son las causas de la esterilidad y si tiene cura. Bien, ahí depende de si es el caso de esterilidad masculina o femenina. Y hay una esterilidad de distintas causas. En unos casos son factores hormonales, una inadecuada secreción de hormonas, lo cual puede ser a veces corregido farmacológicamente. En otros casos hay factores obstructivos, factores anatómicos, congénitos o producidos por alguna infección que a veces pueden ser reparados quirúrgicamente. Y hay un número de casos de infertilidad de etiología desconocida, es decir, que no se sabe cuál es la causa. O sea que todavía tenemos un considerable margen en que la ciencia no ha logrado establecer las causas y por ende corregir los problemas de fertilidad humana. Bueno, yo le quería preguntar por qué casi no hay reproducción asexual. Es una pregunta básica que la biología todavía no ha podido responder. Realmente hay muy pocos organismos que se reproducen de forma asexual. Hay un caso que es un tipo de lagartija que vive en el desierto que se reproduce por partenogénesis, es decir, partenos viene de virgen en griego, quiere decir hijo de virgen. O sea que no hay un macho, no hay fecundación y sin embargo produce huevos que son viables. Pero son casos únicos en que el entorno no ha cambiado en millones de años y por lo tanto no necesita generar variaciones. Y se supone que por eso es factible la reproducción asexual en ese caso. Bueno, si las trompas de Falopio están obstruidas naturalmente, ¿existe algún método para que se realice la fecundación? Depende del tipo de obstrucción. Hay algunos casos que puede tener una corrección quirúrgica y en otros casos lo que se hace simplemente es hacer una fecundación in vitro, es decir, superar esa obstrucción colocando el embrión directamente en el útero. Por el momento no hay un tratamiento farmacológico que permita revertir eso. ¿Otra pregunta? Si el comienzo de la pubertad es hereditaria. Es una pregunta interesante. Se ha visto que desde 1850 hasta 1950, más o menos en unos 100 años, el comienzo de la pubertad en las mujeres, en las niñas, en el hemisferio occidental, se ha ido adelantando 4 meses por cada década.
Y eso es debido fundamentalmente a los cambios en la conducta alimentaria. Una dieta más rica en energía hace que la menarca, es decir, la primera menstruación, sea adelante. Y también hay factores hereditarios. En general, las hijas de madres que han tenido una menarca precoz suelen tener un comienzo temprano del ciclo reproductivo. O sea que hay factores genéticos y ambientales. ¿Se puede contraer alguna enfermedad durante la reproducción in vitro? Se pueden contraer, digamos, enfermedades de tipo viral sobre todo, pero se hace un chequeo a ambos padres para estar seguros que no son portadores de ningún tipo de enfermedad, por lo menos de las conocidas. O sea que, por ejemplo, para hepatitis B, para SIDA, se hacen controles para evitar la transmisión al embrión. En algunos casos es posible, digamos, el propio procesamiento del embrión en el medio de cultivo hace que algunos de esos agentes patógenos puedan ser eliminados. ¿Por qué se producen mutaciones y qué consecuencias puede traer en los seres humanos? Las mutaciones se producen por una alteración en la secuencia del ácido desoxirribonucleico. El ADN o una base, o, por ejemplo, puede cambiar y eso hace que codifique para una información diferente en la proteína resultante. Esa proteína puede no sufrir cambios o puede ser inadecuada para su función. En ese caso, la mutación es nociva. Y la consecuencia va a depender de qué proteína esté alterada. Puede ser desde una anemia, por ejemplo, si se afecta la hemoglobina, hasta trastornos musculares, digamos, una cantidad de enfermedades de origen genético originadas por mutaciones en alguno de los genes respectivos. Desde el 1 de octubre está en vigencia el sistema 2000 regional. Más contribuyentes bajo control. Pague sus impuestos y juéguese por la Argentina. Todas las mañanas. Bien temprano, a las 7. Para saber qué pasa en el país. Para entender mejor la economía. Para no perderse nada del mundo del deporte. El análisis de la información internacional. Todas las novedades. Para los chicos. Los servicios que usted necesita. El informe del tiempo. El tránsito de la ciudad desde el helicóptero de la Policía Federal. Siempre antes. Desayuno, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Mucho más que noticias. Las mayores carcajadas desde que se inventó el matrimonio. Si estás por casarte, vení a verla. Si estás por separarte, no te la pierdas. No seré feliz, pero tengo marido. Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Adquiera sus localidades llamando desde cualquier parte del país a Ticketmaster. No seré feliz, pero tengo marido. Este sábado no se puede perder la salud de nuestros hijos, porque le voy a contar qué hacer con los chicos súper inteligentes. Además, cuando un niño o un adulto tiene pesadillas, ¿cómo se procede? ¿Hay tratamientos? Semana de prevención del cáncer de piel. ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Para qué sirve la musicoterapia? Todo esto y mucho más, minutos antes de las 12, este sábado por Canal 7 Argentina, por la salud de nuestros hijos. Hay un espacio para la reflexión cristiana y el gesto solidario. Claves para un mundo mejor. Las buenas noticias, los hechos positivos, las pruebas de amor al prójimo están en Claves para un mundo mejor. Todos los sábados a las 13:30 con Tito Garabal por Canal 7 Argentina. Para un paciente se necesitan 20 dadores de sangre de cualquier grupo y factor RH. A las personas que puedan suministrarlo, rogamos presentarse en Rodríguez y Arana, de Monte Grande, para el enfermo de la habitación 306. Repetimos,
Para un paciente se necesitan 20 dadores de sangre de cualquier grupo y factor RH. A las personas que puedan suministrarla, rogamos presentarse en Rodríguez y Arana, de Monte Grande, para el enfermo de la habitación 306. Muchas gracias. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Medidas para la reactivación argentina. Se crea el sistema de protección a la familia. ¿Qué significa? Que todos los abuelos mayores de 75 años sin ingresos recibirán 100 pesos por mes. Además, se pagarán 30 pesos por cada hijo menor de 14 años de personas desocupadas y de trabajadores que ganen menos de 1.000 pesos. El objetivo de esta medida es proteger a los más necesitados y comenzar a reactivar la economía. Argentina. Hacemos otro llamado a la solidaridad. Para una paciente se necesitan 70 dadores de sangre de cualquier grupo y factor RH. A las personas que puedan suministrarlo, rogamos comunicarse con los teléfonos 4-799-7658 o al celular 154-470-9927. Repetimos, para una paciente se necesitan 70 dadores de sangre de cualquier grupo y factor RH. A las personas que puedan suministrarla, rogamos llamar a los teléfonos 4-799-7658 o al celular 154-470-9927. Muchas gracias. Fisiología, los procesos reproductivos en el hombre y en el resto de las especies de mamíferos son muy similares. Sin embargo, el hombre tiene características únicas que merecen ser tenidas en cuenta a la hora de referirnos al control del proceso reproductivo. Por lo pronto, el desarrollo del ser humano no termina en el parto. Una criatura recién nacida necesita varios años de cuidados intensivos para alcanzar la plenitud de su desarrollo, y eso requiere de una estructura en la cual los adultos juegan un papel esencial. Necesita de una estimulación temprana, no solo de provisión de alimentos, sino que ese estímulo del desarrollo cerebral es esencial y se ha visto que incluso es más importante que las influencias genéticas. Hay estudios recientes que muestran que en criaturas que han nacido con algún tipo de problema genético que afecta a su desarrollo intelectual, estos pueden ser marcadamente compensados por una estimulación adecuada durante los primeros años de vida. Eso hace que la estructura familiar en el hombre sea esencial y deba ser considerada dentro del proceso reproductivo como una parte esencial. La otra característica de la especie humana es que, a diferencia de lo que ocurre en las hembras de otras especies mamíferos, en que hay un periodo de receptividad sexual limitado al periodo en que la hembra es fértil, o sea, hay un solo periodo en que hay relaciones entre macho y hembra, que es cuando la hembra está en condiciones de engendrar, en la mujer no existe ese periodo. Y hay quienes interpretan estos dos fenómenos como algo relacionado, como que el sexo es una forma de vinculación en la pareja que garantiza esa estructura familiar y garantiza que esa criatura va a recibir los cuidados adecuados. O sea que, para muchos autores, el sexo trasciende la mera función de engendrar una nueva vida, sino que es parte integral del proceso requerido por una criatura para completar su desarrollo. Y esto lleva aparejado un problema, cómo disociar esa función reproductiva de esa otra función de relación que tiene el sexo. Y esto nos lleva al tema del control del proceso reproductivo. Estamos en el tema de la paternidad responsable. Y uno no puede ser responsable de aquello que no puede controlar. Entonces, paternidad responsable está indisolublemente ligado a métodos de control de la natalidad, métodos de control de la función reproductiva. Durante millones de años en la historia del hombre, esto fue un proceso que se dio naturalmente. En primer lugar, el inicio de la actividad sexual se daba más tarde. Como vimos antes, esto se ha ido adelantando con el tiempo, pero
y la expectativa de vida además era menor, o sea que había un periodo fértil en la mujer considerablemente más limitado que el actual. Por otra parte, una vez nacida la criatura, el amamantamiento produce un estímulo en el sistema nervioso que hace que se secrete una hormona, que es la prolactina, que favorece la secreción de leche, pero al mismo tiempo inhibe a ese ovario para que continúe la ovulación. Eso requiere que la criatura esté amamantando en forma casi continua, es decir, con intervalos de cada media hora, que es lo que ocurre hoy en día en ciertas tribus que han mantenido esos esquemas de vida prehistóricos y en que las mujeres acarrean continuamente la criatura, está amamantándose sobre la base de la demanda de ese bebé. En esas condiciones el espaciamiento entre nacimientos es de alrededor de unos 3 o 4 años, suficientes como para que esa criatura reciba los cuidados adecuados. En las condiciones de vida actuales, ese tipo de conducta no es posible. Y entonces la fertilidad se recupera muy rápidamente, dado que el espaciamiento en la lactancia es mucho mayor, y entonces se ha desarrollado una cantidad de métodos para evitar nuevas gestaciones o gestaciones no deseadas en el hombre en particular. Y estos métodos anticonceptivos tienen distintos fundamentos. Uno de ellos se basa en no mantener relaciones durante el periodo fértil de la mujer. Nosotros vimos que, si este es un ciclo menstrual, alrededor del día 14 se libera un óvulo y este es fertilizable durante un periodo de unas 48 horas. Entonces, si hay una abstención durante un periodo que antecede unos días a la ovulación y luego supera en varios días la ovulación, no hay posibilidad de fecundación. Esto funciona si los ciclos menstruales son regulares, si es predecible el momento que se ocurre la ovulación. En muchos casos, el periodo de ovulatorio puede ser variable, entonces la ovulación se produce en forma más tardía. En ese caso, si la pareja se abstuvo durante ese periodo, puede haber un embarazo, dado que se liberó un óvulo capaz de ser fertilizado en un momento no previsto. Por lo tanto, el método de abstención periódica es solamente aplicable en condiciones peculiares, en que los ciclos son regulares y hay un mutuo compromiso de aceptar este tipo de procedimiento. Hay maneras de hacerlo más eficaz, que es saber cuándo se produjo la ovulación, y eso es posible ya sea analizando la consistencia del moco vaginal o métodos más modernos que permiten saber cuándo se produjo el pico de la hormona que desencadena la ovulación, que es la hormona luteinizante. Hay unos kits que permiten medir en orina esto y saber si se está próximo o no a la ovulación, y eso aumenta la efectividad del método. Los otros métodos están basados en evitar la producción de gametas o impedir el contacto entre gametas. Si este es el ovario que va a liberar al ovocito, produce al mismo tiempo hormonas como el estradiol y la progesterona, que van no solo a actuar sobre el útero favoreciendo el desarrollo, sino que van a indicarle a la hipófisis que se está produciendo un desarrollo normal de ese folículo y va a inhibir la producción de dos hormonas hipofisarias que son las que a su vez estimulan el ovario. Si una mujer toma pastillas que contengan estas hormonas, la hipófisis va a recibir una señal que indica que el ovario se está desarrollando y por lo tanto se va a inhibir la producción de estas hormonas tróficas, que son las que desencadenan la ovulación, y no va a haber ovulación. Es decir, se simula de alguna forma el funcionamiento del ovario para que no haya una estimulación de la ovulación. Esta es la base de los métodos anticonceptivos basados en píldoras que requieren
una dosificación diaria para de alguna forma reproducir ese ciclo menstrual que vimos anteriormente. O sea, a través de pastillas se simula los perfiles hormonales propios de un ciclo normal, pero con la diferencia que el ovario no está funcionando. Los otros métodos son los métodos de barrera, es decir, que impiden el contacto entre las gametas. Uno de ellos es el diafragma, que se coloca en el cuello uterino, requiere una prescripción médica, requiere ser monitoreado por un profesional. Esto se puede usar en combinación con una crema espermicida que evita cualquier pérdida que pudiera surgir. Otro método posible es el método denominado el dispositivo intrauterino, que se coloca en la cavidad uterina y tiene componentes que van a impedir que los espermatozoides lleguen hasta la trompa para fecundar al óvulo. Esto sí se coloca antes de que haya una ovulación o que haya habido relaciones sexuales. O sea que con esta prescripción es un método anticonceptivo, digamos, impide la fecundación. El otro método, digamos, esto también tiene que ser usado bajo prescripción médica y tiene una serie de inconvenientes, ya que no es aconsejable en mujeres que no hayan tenido nacimientos previos, ya que puede haber algún tipo de lesiones que comprometan la fertilidad futura. Finalmente, el otro método que impide la unión entre gametas es el preservativo, digamos, que en este caso no requiere prescripción médica, tiene una efectividad relativamente alta, y además la otra ventaja que tiene, como vamos a ver después, es que evita la transmisión de enfermedades sexuales. Todo esto tiene que ver con, además, patrones familiares, patrones morales, que condicionen la conducta sexual, digamos. Esto es, desde el punto de vista de la salud reproductiva, lo que está disponible, pero la opción entre un método u otro depende del marco familiar en que uno se desarrolle. Y esto hace también al tema de si es, digamos, cuándo está uno en condiciones de iniciarse sexualmente. Eso es tema de discusión familiar, que no está exactamente ligado a la capacidad física de tener relaciones sexuales. Haciendo una analogía, digamos, ustedes, cualquier criatura puede manejar un videojuego y manejar un auto con reflejos incluso superiores a los que tiene cualquier conductor de Fórmula 1. Sin embargo, no por eso se le da registro a esa persona. Porque, ¿cuál es la diferencia entre manejar un auto real y un videojuego? Es que en el primer caso, hay un riesgo para la vida de la persona o de los semejantes. En el caso de las relaciones sexuales, el tema es similar. Digamos, hay un riesgo para la propia vida o un daño para los semejantes asociado a no estar psicológicamente preparado, y estar psicológicamente preparado indica saber cómo cuidarse en términos de control de la fertilidad y en términos de transmisión de enfermedades sexuales. Esto es importante porque un embarazo no querido no es la única consecuencia de relaciones sexuales sin la debida preparación. Hay enfermedades, algunas de las cuales pueden ser mortales. Estas enfermedades que se transmiten por contacto sexual, por contacto de los fluidos biológicos, son de distinta índole. Algunas de ellas son causadas por bacterias. Las bacterias son organismos que son bastante distintos a las células de los eucariontes, las células como las del ser humano, tienen una maquinaria distinta y por lo tanto pueden ser atacados en forma relativamente sencilla usando antibióticos, que son sustancias que interfieren con el metabolismo de las bacterias y no con mis propias células. Pero hay también enfermedades virales. Los virus son unos seres mucho más simples y que usan mi propia maquinaria celular. Entonces ya es más difícil atacarlos porque están usando mis propias herramientas y la cantidad de drogas antivirales es muy reducida. Hay unos pocos fármacos que pueden interferir con la proliferación de virus. Entre las enfermedades
bacterianas que se transmiten sexualmente. Una de ellas es la sífilis, que se transmite por el treponema pallidum y produce una serie de digamos, trastornos visibles en la primera etapa, pero que después pueden pasar inadvertidos y luego tener consecuencias más nocivas, daños cardíacos, daños en el sistema nervioso. La gonorrea es otro tipo de enfermedad causada por una bacteria. También puede ser, si tratada adecuadamente, puede ser limitada en sus consecuencias. Y luego tenemos enfermedades virales como el papiloma, el virus del papiloma humano, el virus del herpes y el virus del SIDA. Todas estas enfermedades virales no son curables. El virus del papiloma humano puede producir mayor incidencia de cáncer de cuello, el virus del herpes puede producir daños al bebé en caso de que haya una gestación, y el virus del SIDA suprime nuestro sistema inmune y produce digamos, la muerte por alguna enfermedad oportunista. Para contraer SIDA, basta con ser drogadicto, ser hemofílico, ser gay, ser heterosexual, ser soltero, ser casado, ser blanco, ser negro, ser hombre, ser mujer, ser joven, ser viejo, ser rubio, ser morocho, ser humano. Todos somos iguales ante el SIDA. Sea humano con quienes lo padecen. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para todos estos casos, la única forma eficaz es el uso de preservativos. Es lo más claro que hay para evitar el contagio de este tipo de agentes patógenos. Pero sobre todo la información es necesaria y recurrir a una consulta médica ni bien aparezca cualquier síntoma que a ustedes haga sospechar que existe esa posibilidad. Hablando de consulta, creo que el tema, además de interesante, ha creado muchas inquietudes. No, ¿qué le parece si vamos a otra tanda de preguntas con los chicos? Vamos a las preguntas entonces. ¿Quién tiene alguna? A ver, sí. ¿La menstruación puede adelantarse o atrasarse a causa de ansiedad o nervios? Sí, todo este proceso de regulación hormonal está a su vez supeditado a un control nervioso de mayor nivel. Cambios en el estado emocional, la tensión, además pueden producir desbalances temporarios que adelantan o atrasan el periodo, y por lo tanto eso hace que en algunas mujeres sea altamente variable. Incluso trastornos alimentarios, como por ejemplo la anorexia, están asociados a una completa supresión del ciclo menstrual. Sí. ¿El método de abstinencia, qué porcentaje de seguridad posee si la mujer tiene periodo regular? Aún en el caso que tenga periodo regular, este método está sujeto a factores de comportamiento de la pareja que lo hacen más sensible a variaciones que los otros métodos que son basados en métodos mecánicos u hormonales. Los porcentajes de fracaso varían según las estadísticas realizadas en distintos países, pero todos coinciden en que es el método que ofrece las mayores probabilidades de error. Puede ir desde un 5 hasta un 20%, o sea que de 100 parejas que practican este método durante un año, hasta un 20% tiene un embarazo no deseado. O sea, claramente es un método de gran variación de una pareja a otra. ¿Hay algún método anticonceptivo que sea 100% seguro? No hay métodos que tengan un 100% de certeza fuera de aquellos que implican, por ejemplo, la ligadura de las trompas o la vasectomía en el hombre. Son métodos quirúrgicos que son solo parcialmente reversibles, aunque la ligadura de trompa hoy por hoy es algo considerado reversible. El método de mayor eficacia son los anticonceptivos orales, tomados con la regularidad de vida, y que es del orden del 1% o menos de fracaso. Sí. Bueno, ¿qué medidas se pueden tomar desde el Estado sobre la prevención del SIDA? Lo que es esencial es una campaña de educación, una campaña en la que se ponga en claro que la única forma de evitar la propagación del SIDA es usar preservativos, y además es necesario, digamos, programas de fundamentalmente educación a nivel de la escuela secundaria, de la adolescencia, que dado que hoy por hoy el mayor porcentaje de contagios se está dando a nivel heterosexual, es decir, las otras vías
de transmisión están disminuyendo un poco por la mayor grado de, el mayor grado de conciencia de esos grupos de población, pero la transmisión entre adolescentes es un tema altamente preocupante. Yo quería saber por qué en la Argentina no se le da tanta importancia a otras enfermedades de transmisión sexual que no sea el SIDA. Eso me parece un tema central. El SIDA, por el riesgo de vida que plantea, es el que ha tenido una campaña publicitaria, si bien todavía deficiente, pero mucho mayor que las otras enfermedades, que son potencialmente las que ofrecen mayores chances de contagio. Tanto el sífilis como la gonorrea o enfermedades como el virus de papiloma humano ofrecen riesgos serios para la salud y también ameritan una campaña de esclarecimiento que evite su propagación. ¿Qué es el HPV? El virus de papiloma humano es un virus que produce un tipo de verruga, sobre todo en la zona genital, y es un virus que se ha comprobado que aumenta las probabilidades de contraer, por ejemplo, cáncer de cuello en la mujer. Generalmente se hace un tratamiento local, se hace criocirugía de las verrugas, pero el virus permanece incierto, no es curable la enfermedad y exige un control periódico para detectar tempranamente posibles lesiones malignas. Y otra cosa que es importante en todas esas enfermedades es que ambos miembros de la pareja se controlen, si no hay un efecto ping-pong, que se cura uno y luego vuelve a contagiar al otro, y además un alto grado de sinceridad para prevenir a posibles, digamos, a otros posibles compañeros sexuales sobre el contagio de esas enfermedades. ¿Qué consecuencias positivas y negativas puede traer usar el DIU? Las consecuencias negativas son aquellas derivadas de una infección no deseada, una inflamación crónica que pueda comprometer el futuros embarazos. Consecuencias positivas es que ofrece un alto grado de efectividad en el control de la natalidad. Sí. ¿Qué consecuencia tiene el DIU para el embrión? En el caso que se produzca una implantación en presencia de un DIU, corresponde al médico establecer el riesgo. Pero hay también un cierto número de casos en que el DIU se extrae y no se compromete la viabilidad de ese embrión. Pero es altamente variable, depende de dónde sea el sitio de implantación con respecto a dónde está ubicado el DIU. Una pregunta. Yo quería saber qué resultados tuvo la vacuna que, contra el SIDA que llegó a la Argentina desde Estados Unidos. Digamos, todos los tratamientos sobre posibles vacunas contra el SIDA están en una etapa experimental. No es posible hacer pruebas clínicas concretas, digamos, y los estudios epidemiológicos requieren mucho tiempo para ver el grado de efectividad. O sea que por ahora la posibilidad concreta de erradicar el SIDA a través de una vacuna son bastante remotas, sobre todo a nivel experimental. ¿Los ovarios producen más óvulos al dejar de tomar las pastillas anticonceptivas? Bien, es una pregunta interesante. Además, me da la oportunidad de aclarar que el uso de pastillas anticonceptivas debe estar bajo estricto monitoreo médico. Es decir, tanto la receta original como el seguimiento de la paciente deben ser hechos por un profesional, dado que estas pastillas pueden tener efectos colaterales no deseados que deben ser detectados tempranamente. Concretamente, en el caso de la ovulación, lo que puede ocurrir es que en el primer ciclo, después de dejar de tomar las pastillas, la hipófisis produzca más gonadotrofinas de lo adecuado hasta que se ajuste, y eso puede producir una superovulación mediana. O sea, que en lugar de ovular un ovocito, ovule 3 o 4. O sea, que puede haber una alta chance de que tenga mellizos, por ejemplo, si queda embarazada en el primer ciclo. Luego de eso, no hay otros efectos a largo plazo. Doctor, quería comentarle algo. Alexander Calder es uno de los artistas que ha construido los móviles más bellos que se conozcan. Un poco ha armado artificialmente el equilibrio que caracteriza a la naturaleza. Y pensaba, con su clase, que el que la ciencia haya permitido que conozcamos el mecanismo por lo cual perpetuamos la especie es una forma de representar también ese equilibrio. Y nuestro artista nos trajo este objeto que representa una partecita de la fecundación, como para que nos quede en el programa una imagen de ella. Y con este objeto que la representa, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, igual que a todos los chicos, y nos vemos la próxima semana.
El papel de un investigador en la sociedad es equivalente al que tienen los órganos de sentidos para una persona. Las sociedades modernas obtienen información, se enteran de qué es lo que ocurre en el mundo a través de sus científicos. Una sociedad que no tenga científicos adecuadamente preparados y en condiciones de trabajar adecuadamente es equivalente a una persona ciega, sorda o muda. Es decir, puede caminar pero no tiene un rumbo fijo y probablemente no vaya muy lejos. O sea que hoy por hoy no es concebible una sociedad moderna sin un sistema científico activo y competitivo a nivel internacional. Thank you.